La extraña mujer. Whisky. Ajá. Tim Hager. Dos cepillos. Otra pinta. ¿Dónde está el dinero? Bueno, yo... Dos fanales. Venga, señora, Foster. Quiero enseñarle esta tela. Acaba de llegar de Boston. Es de gran calidad. Tóquela. Sería un vestido maravilloso para su hijita, ¿no le parece? ¿Eh? Dinero, dinero, dinero. Foster solo piensa en el dinero. Me da mucha pena desde que su mujer huyó con el teniente. Si no fuera por el whisky, no la habría perdido. Le enseñaré otra tela. Borracho o sobrio es lo de menos. Ella era un poco... ¿Qué le parece la calidad de esta? Déselo. Muy bien, Tim Hager. Tendrás tu whisky. Pero esta será la última vez. De acuerdo, claro, Foster. No me sermonéis. A mí me da mucha pena su hija. Pobre Jenny Hager. ¡Más a prisa! ¡Más a prisa! ¿No puedes ir más deprisa? Oh. ¡Inténtalo al menos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Tonto eres! Pero tonto. ¡Vamos, ánimo! Anda, ¡sube! ¡Ya está aquí! ¡Venga, vamos! Prisa. ¡Jenny Hager, me has hecho perder! Oh, ¡no me eches la culpa a mí! ¡Te odio! ¡Ven! Vamos, Efraín, prepárate. Yo te animaré. Pero, Jenny, yo no sé nadar. No aprenderás si no te metes en el agua. ¡Vamos! Pero estoy resfriado. Tienes miedo del agua. ¿Por qué no vas a ayudar a tu padre en la tienda? A medir el café y a contar los gusanos. Aquí no haces nada. Vamos, Efraín. Si no sabes nadar, inténtalo. ¿A qué esperas? Le ha empujado. ¿Sabe nadar? ¡Se va a ahogar! Tengo miedo. Voy a sacarlo. No. No. Está muerto de miedo. ¡Se va a ahogar! ¿A quién le importa? ¿Qué pasa aquí? ¡El juez Saladin! ¡Sálvese a quien pueda! ¡Pobre Efraín! ¡Pobre, pobre Efraín! ¡Yo te salvaré! ¡Vamos, Efraín! ¿Qué ha pasado aquí? Pero si es Efraín Foster. ¿Qué hace en el río? No sabe nadar, Jenny. Dime, ¿qué ha pasado? Esos gamberros lo han empujado. ¡Pobre Efraín! ¡Pobre, casi pobre lo matan, Efraín. Cielo santo! Si no es por ti, Jenny se habría ahogado. ¿Estás bien, Efraín? ¡Los niños no han hecho nada! ¡Ha sido...! Oh, ¡cállate! ¡Oh, mamá, mamá! ¡Arriba! Ah, Tim, llega justo a tiempo. Su hija acaba de... Tim Hager. Borracho como una cuba en pleno día. Debería cuidar de Jenny en vez de ir de taberna en taberna. Jenny, no puedo permitirme una niñera. Hace falta dinero para criar bien a una hija, señoría. También hace falta dinero para emborracharse. Papá, deja que Jenny venga al internado conmigo. ¿Te gustaría venir al internado conmigo, Jenny? ¿Te gustaría? ¿Un internado? Sí, me gustaría. No puedo llevarte al internado, pero puedo llevarte a vivir a nuestra casa. Ayudarías en la cocina y harías recados a la señora Saladin. No. Si no puedo ir al internado con Meg, me quedo con mi padre. De acuerdo. Es tu padre, al menos a los ojos de la ley. Cuida de tu hija, Tim Hager, y deja de ser una vergüenza para Bangor.
Gracias, señoría. ¿Cochero? Tranquilo, Poster. Te llevaré a la tienda de tu padre. Siempre metiendo las narices donde no le importa. Estarías mejor con la señora Saladine, Jenny. No en la cocina de la señora Saladine. No tengo dinero para criarte como es debido. No importa. Dentro de poco lo tendremos todo. Casas y carruajes, caballos y también criadas. Para esas cosas, hija mía, eres muy joven. En cuanto crezca, tendremos todo lo que queramos. Porque voy a ser muy bella. Otra vez vacía. Estoy. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿Y el lazo? No es para mí, pero tenemos gustos diferentes. Date color en las mejillas. Mójate los labios cuando no te vean. A los hombres les encantan los labios rojos. ¡Vente conmigo al muelle! Los marineros vendrán aquí de todas formas. Oh, pero, Lina, los mejores se escogen allí. Oye, con tu cara no tienes por qué preocuparte. Puedes conseguir al más joven y atractivo del río. No quiero al más joven, quiero al más rico. Jenny, te buscarás un lío. No te preocupes por mí. Sé arreglármelas muy bien. Eso ya lo sé. ¡Whisky! De acuerdo, señor Hager, pero no grite. Alguien podría oírle en la calle. ¿Quién, por ejemplo? Jenny, por ejemplo. Jenny. ¡Vosotros! ¡Vamos! Vaya, Jenny, ¿has venido a ver el cargamento? Es emocionante. Nos acostumbramos con el tiempo. Supongo que importo más mercancía que ningún hombre del estado de Maine. ¿Cuántas naves crees que tengo contando las barcas? 56. ¿Quién te lo ha dicho? Una persona. Toma, coge un poco de té. ¿Tienes un pañuelo? No me hace falta. Toma un buen puñado, te lo regalo. La mayoría piensa que es fácil hacerse rico. Créeme, no es nada fácil. Cuando llegué a esta ciudad hace 30 años sin más que un fardo de buhonero a la espalda, yo... ¡Eh, tú! ¡Eh! ¡Aléjate de esa chica! ¡Eh, tú! ¡Eh! Vaya, me estaba diciendo, apuesto a que mi buen amigo Tim Hager está sentado en este momento en el velo púrpura y no le importa echar un buen rato conmigo. Lina. ¿Qué quieres? Un whisky para el señor Hager. Claro. Vamos, Tim, bebe, te invito. ¿No se lo dirás a Jenny? No, claro que no. Le prometí no probarlo.
Tú y Jenny, ¿sabes una cosa? Ella quiere mandar en todo y en todos. Se ha puesto demasiado guapa, ¿eh? Dime, Poster, ¿por qué siempre quieres hablar de Jenny? Oh. No me gusta que siempre quieras hablar de mi hija Jenny. Oh, Tim, no, espera. No me digas eso. Me invitas a whisky cuando quieres saber de Jenny. Sé lo que pretendes. ¿Yo? Yo solo soy un viejo arenque seco. Ella es demasiado joven y hermosa. También tu hijo. Lo mandaste a Cambridge para que estuviera bien lejos de ella. ¿Efraín? Es demasiado tímido. Ella le asusta. Jenny está llena de vitalidad. Ella es para alguien como el primer oficial. ¿Qué primer oficial? Pues... ¿Qué primer oficial? Mar-Louis. Mi primero de a bordo en el carguero. Es tan apuesto y gallardo. Cuando lo vi hace un momento irse con tu hija Jenny, me dije, ese hombre sabe muy bien cómo tratar a las mujeres. ¿A dónde vas? A mi casa. Buenas noches. Eres como tu madre. Una cualquiera. Eso es lo que eres. Igual que tu madre. Te gustaría tenerme aquí para siempre. No pudiste retener a mi madre y no me retendrás a mí. Te aseguro que lo haré, Jenny. No. Esta no es la vida para la que nací. Gusto a los hombres. Y son ellos los que manejan el dinero en este mundo. ¿Cuándo va a venir a buscarte ese hombre? Si lo vieras en la oscuridad, lo matarías. Sé que no te gusta que me mire ningún hombre, pero me miran. Tú los engatusas, Jenny. Es tan fácil para ti trastornar a un hombre. No, si te tengo cerca constantemente. Hay docenas de hombres que quieren sacarme de este agujero, pero me dejarás alguna vez. Sé que el señor Poster me desea. Yo me propuse que así fuera. Tienes un demonio dentro, Jenny Hager. Un demonio salido del mismísimo infierno. Y lo voy a echar a latigazos. ¿Vas a pegarme? De esta no te vas a librar. ¡Jenny! ¡Señor Poster! ¡Señor Poster, por favor! ¡Déjeme entrar, señor Poster! ¡Ya voy! ¡Ya voy! No lo deje entrar. No deje que me pegue. Me matará, señor Poster. ¿Qué pasa, Jenny? ¿Quién te persigue? Mi padre. Me persigue con el látigo. Es espantoso, señor Poster. Ayúdela, señora Hollis. Tranquila, Jenny. Todo se arreglará, te lo prometo. Báñela, cure sus heridas y acuéstela en mi cama. A ese Tim Hager deberían reventarlo, pero harían falta 6 hombres para ello. Es grande, señora Hollis, pero no más que la honradez. Si la ciudad no lo castiga, lo hará el señor. Ha sido muy sensata Jenny al acudir a mí. Yo lo haré, usted quédese fuera. Oh, cálmate. Si sigues llorando, tendrás la cara hinchada mañana. Y una cara tan bonita no puede estar así. Me sujetó para que no pudiera escapar. ¿Quiere usted algo?
Empujarla a la calle de noche como si fuera un perro. Reverendo, la culpa es del ron. Deberíamos acabar con todas las tabernas de las afueras y de este lado del río. Si por mí fuera... Hay que decidir sobre la chica, diácono Adams. Ya ha habido bastante violencia esta noche. Una cosa está decidida. La chica no puede volver con su padre. No, alguien debe acogerla. Yo lo haría, pero a mi hija Mary no le gusta esa pobre chica. Entonces que no vaya allí, reverendo. Empeoraría la situación. Podríamos tenerla para limpiar y quizás ayudar en la cocina, pero una joven come como un hombre. Es más que eso, diácono Adams. Su esposa posee toda la comprensión que un hombre pueda pedir. Pero Jenny está en edad casada. Eso es lo malo. Cielo santo, no podemos permitir que viva de limosnas. Necesita un hogar. El suyo está casi vacío. Ah, no, yo no cuento. No sería adecuado que yo la cogiera en mi casa. No tengo esposa. Tiene ama de llaves. Una mujer muy respetable. Dejaría la casa. No podría conseguir otra. Sería un escándalo en la ciudad. Es verdad. Sí. El matrimonio es la única solución. Y la solución es un hombre joven. ¿Qué me dice de su hijo Efraín? Solían andar mucho juntos. Es un estudiante que pasa alegremente el tiempo en la universidad. Necesita un hombre responsable. Pues debe haber alguien. Una chica guapa siempre tiene muchos amigos. Esos amigos, la mayoría no son mayores que ella. Es nuestro deber encontrarle un buen hogar, un hombre respetable, sin tener en cuenta su edad. Y debe ser alguien con dinero. Con esa descripción, señor Poster, se acaba de nombrar a sí mismo. No, yo no. Ella acudió a usted antes que a nadie, Acer. Además, sé que no es hombre capaz de devolver a la oveja descarriada a su extravío. Puede que no me quiera. Se casará con usted, Acer. Es una chica sensata. Y mientras tanto... ¿Mary? Mary. Trae uno de tus vestidos. Cualquier cosa, pero que no sea caro. Seré bueno contigo, Jenny, si te casas conmigo. Como un padre. Un buen padre. Desde luego, tiene un hijo de tu edad. ¿Por qué no vuelve a la cama, señora Hollis? Ya ha hecho bastante esta noche. Le prepararé la cama del señorito Efraín, señor Poster. Es algo fría, pero estará cómodo. Jenny, tu padre no podría reclamarte si te casaras con el señor Poster. Serías libre. Una chica inteligente piensa siempre en su futuro cuando elige marido. Serás una mujer rica. La decisión es solo tuya. Si vienes a casa, verás qué madre tan buena puedo llegar a ser. Estoy convencida de que las familias deben permanecer unidas, ¿no crees? Tu madre que te quiere, Jenny. ¡Jenny! Vaya, Meg Saladine. Vamos, entra. Oh, si estás ocupada. Oh, no, no, no te vayas. Solo... estaba encargando algo de Boston. El señor Poster es un hombre muy afortunado. Esta casa ha estado tan vacía. Espero que eso cambie pronto. Meg. ¿Qué? ¿Me ayudarías? Claro, Jenny. Claro. La copa de agua aquí. Y la de vino aquí. Y, Jenny, tienes que poner servilleteros. Ahora el plato llano aquí. Oh, el dinero lo cambia todo. Lo único que tenía antes era un cuchillo y una cuchara. Pero quieres ser una dama, ofrecer cenas y recibir a los amigos de tu marido. Seguro que Cleopatra nunca se molestó en poner servilleteros. No vivía en Bangor. Eso no la habría detenido. Cleopatra no se hizo famosa por saber poner la mesa. Oh, Jenny. Cada vez que te digo algo cierto sobre hombres y mujeres, dices Jenny. ¿Por qué una dama ha de avergonzarse por saber hablar claro? No es honesto. Hablas como una solterona. ¿Es que aquí nadie se preocupa de la iglesia? El juez Saladine y el señor Poster esperan fuera para acompañar a las señoras.
Ese comentario sobre las solteronas no tiene sentido. Yo ya he encontrado a mi caballero especial. ¿Es de aquí, de Bangor? Se llama John Everett. Trabaja para tu marido. Es un hombre muy educado. ¿Es joven? Algo mayor que yo. ¿Bien parecido? Muy guapo. ¿Por qué no te casas con él? No quiere, no tiene dinero. Oh, menuda tontería. ¿Te ama? Sí. ¿Y tú también le amas? Entonces oblígale. Oh, Jenny, me gustaría saber cómo. No es como los demás. Él piensa bien las cosas. Yo sabría cómo. No le daría la oportunidad de poder pensar. Es Jenny Hogarth. Jenny Poster. Ante mí se sientan las familias más ricas de Bangor. Las he visto antes en la intimidad de sus hogares y en sus trabajos. Cuando acudí a pedirles dinero para ampliar la iglesia, no me dieron lo suficiente para levantar un templo de ramas en una ladera. Así que una vez más, en la casa del Señor, a solas con sus conciencias, les pido ahora que aporten fondos para ampliar esta iglesia. No puedo pedírselo a los pobres, pero puedo pedírselo a los ricos. Y los pobres sabrán el nombre de los que no dan. Señor Poster. ¿Juez Saladine? ¿Señor Barrett? ¿Señor Bailey? ¿Señor Clayton? Esto es intolerable. Si no sienten compasión por sus semejantes, al menos tómense interés por el bienestar de sus propios hijos. Tabernas y burdeles han llenado al completo nuestro puerto. Nuestra riqueza se vierte en manos del diablo. Y nuestros jóvenes, vuestros hijos, no tienen otro sitio donde ir. Denme una iglesia más grande y los traeré a todos aquí. ¿Nadie va a comprometerse con la iglesia para algo más que salvar las apariencias? El señor y la señora de Poster van a contribuir con $1,000. Sí, los hombres de Bangor no dan nada a la iglesia. Lo harán las mujeres. El señor y la señora Patrice donarán $500. El juez Saladine donará a la iglesia $1,000. Jenny, quiero que sigas trabajando para la iglesia. La iglesia solo puede sobrevivir con hechos y no con palabras. Sus palabras le han prestado un gran servicio. $1,000. Si crees que tengo tanto dinero, debería... Basta, Acer. Es el hombre más afortunado de Bangor. Señora Poster, estoy tan contenta de que los jóvenes se integren en la iglesia. Quería disculparme por no visitarla después de su matrimonio. Ha sido una contribución maravillosa, Jenny. Es un marido maravilloso el que me permite hacerla. Buenos días. Que tenga un buen día. Buenos días, reverendo. Buenos días. Buenos días. Adiós. El dinero no es solo mío, pero me gustaría saber antes lo que quieres hacer con él. Di el dinero porque odio las tabernas y el daño que hacen a las personas. ¿Cómo estás, padre? Hola, madre. Sigo llamándome Jenny. ¿Has vuelto a casa? Pensé que estabas camino de Inglaterra.
Inglaterra está llena de arquitectos. Sabía que volverías. Acer me dijo que te enviaría dinero para que viajaras una temporada. Supuse que no querrías. Estuve a punto. No sabía si hacer caso a tu carta o a la de él e irme. Es fácil ver a quién aprecias más. No nos quedemos aquí. Entremos. Deja que yo me ocupe de escribir a mi hijo. ¡Señorito Efraín! Dios mío, señorito Efraín. Vaya, ya ha crecido todo lo que tenía que crecer. Me estanqué. No hacen una tarta de manzana como la suya en Cambridge. Tendrá una cada día si se queda aquí. Se quedará. No hallarás nada que te retenga en Bangor, Efraim. Después de tu refinada vida en Cambridge, será difícil complacerte en esta ciudad. He vuelto para trabajar, señor. ¿Trabajar? Sí. No sabes aprovechar el tiempo. ¿Qué has hecho siempre sino desperdiciarlo? No lo desperdicio. Es arquitecto. Y muy bueno, además. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe usted que no lo es? Sigue mi consejo y ve a un lugar más adecuado para un caballero. Bangor está en auge, pero es violenta y peligrosa. Crece más a prisa que la ley y el orden. Hay que ser un hombre fuerte para abrirse camino aquí. Los caballeros son necesarios. ¿Para qué? ¿Para decirte qué clase de sombrero llevan las damas de Boston? Sí. Un joven tan elegante tendría mucho éxito en Bangor. Me reuniré contigo más tarde. ¿Efraín? Sí, padre. Pero usted mismo dijo que Bangor era una ciudad en auge. Todos los días se hacen fortunas. La gente rica necesita buenas casas. Nadie en esta ciudad te confiaría su dinero. ¿Leíste lo que te decía en mi carta? Piénsatelo. ¿Por qué está tan enfadado conmigo? Lo único que he hecho es volver. Me enfado contigo por tus costumbres. ¿Crees que no sé cómo has gastado mi dinero? Alcohol y mujeres fáciles. Conozco a los de tu clase. Acer, no deberías preocupar a tu padre. Lo siento. De acuerdo, padre, me iré. Si es lo que deseas. No lo creo. Quieres que tu hijo viva en casa, ¿verdad, Acer? Me duele la cabeza con tanta charla. Voy a cerrar. Es hora de que todos nos vayamos a dormir. Te alumbró el camino. Gracias. Ha pasado mucho tiempo, Efraín. Mucho tiempo. Demasiados cambios. ¿De verdad te gustan esas mujeres? Esas de las que él habló. Prefiero no hablar de ello, Jenny. Yo solía verlas en Mirror House antes de venir aquí. Solía mirarlas y me hacía preguntas. Puedo entender que las mujeres te atraigan. Todo tipo de mujeres.
Buenas noches. ¿Lo tienes todo? Sí, todos los comestibles, pero las lentes no. Es difícil encontrarlas. Oh, le diré al doctor Mason que se las traiga cuando venga mañana. ¿De acuerdo? Por favor, el doctor Mason no. Es muy buen doctor, pero siempre espera que le pague. No tiene que preocuparse por el dinero. Su marido trabajó para el mío mucho tiempo. Y si el señor Poster quiere mandarle un médico y pagarle unas lentes, es su privilegio. El señor Poster... Vendré dentro de unos días. Si necesita algo antes, envíe a alguno de sus hijos. Gracias. Esa es la forma de tener una posición en la ciudad de Efrain. Y la gente te adora por ello, Jenny. Quiero que mi marido y mi hijo estén orgullosos de mí. Quería ver qué es lo que sueles hacer. Gracias por mostrármelo. Has madurado, Jenny. La mujer de mi padre es una gran dama. Creo que tras la señora Poster aún puedes encontrar a Jenny Hager. ¿Te acuerdas de Jenny Hager? ¿Esa granujilla? Me tiró al río aquí mismo. Eso no es cierto. Los otros te empujaron, yo te saqué. Oh, es cierto, sí. Claro que sí. Y siempre seguimos juntos. Efraín y Jenny unidos contra el mundo. Lo pasábamos bien, ¿verdad? Éramos niños. Te diré algo. Siempre recuerdo este lugar como nuestro, tuyo y mío. Aquí fue donde nos dijimos que estábamos enamorados. Sí. Qué tontería. Aquí viniste a decirme que tu padre te iba a enviar a la universidad. Sí. Y yo te dije que era por mi causa. Y yo dije que nunca nos separaría enviándome lejos. Jenny, las cosas que he llegado a decir. Si hubieras estado allí la noche que me refugié en tu casa, ahora estaría casada contigo. Regresemos. Entra en la tienda y atiéndeme como solías hacerlo. En otra ocasión, Jenny. Tengo que ir a hablar con mi padre. Hola, padre. Ahora te atiendo. ¿Qué has estado haciendo todo el día? Llevar a Jenny de un sitio a otro. Es muy querida en Bangor, ¿verdad? Hace mucho bien. Gasta mucho dinero, querrás decir. Si le importara, lo impediría. Es muy feliz con ella, ¿verdad? Sí. Padre, voy a seguir su consejo. Bangor no es lugar para mí. ¿Cuándo te marcharías? Antes de que el río se llene. Pasaré el invierno en Boston y la primavera en Europa. Creo que tu padre te necesita aquí, Efraín. Jenny, qué sigilosa eres. No te he oído entrar. ¿Tú quieres que se quede, verdad, Acer? ¿Por qué no le dices que quieres que se quede? ¿No puedes ser sincero con tu propio hijo? Soy sincero con todo el mundo. Me serías de gran utilidad si te quedaras, hijo. Pero si no te gusta esto, vete. Luego no te arrepientas. Si te vas, no quiero saber de ti. Te llevaré a casa. No trabajes demasiado, Acer.
Sorpresa. Cuando la dama de Bangor salga con su trineo, debe armonizar con las fiestas. Eso es una confesión de que has pensado en mí. Claro que pienso en ti. Sin embargo, me has evitado. Ten cuidado, es pintura. Déjala ahí. Sales de casa temprano y vuelves demasiado tarde. Nunca entras en una habitación donde esté yo, a menos que haya alguien. ¿Por qué? Jenny, no deberíamos estar aquí. Estamos cerca de Main Street. Cualquiera podría pasar. No pensarán nada de nosotros. Tú no lo harías. Si no estuvieras pensando en mí de esa forma. Jenny, estás casada con mi padre. Y su hijo me ama. Ha sido muy bueno con nosotros. Su hijo siempre me ha querido. Debí marcharme. Pero no pudiste. ¿Por qué me amas? Sí, sí, te amaba sin saber lo que significa esa palabra. El día que volví a casa, cuando me besaste, el momento en el que decidí quedarme, te amé. Te amé, te amé. ¡Jenny! ¡Jenny! Jenny, padre está muy enfermo. Llama al doctor. Sí, Acer. Estoy aquí. Si sigue así, caerá enferma. Vaya a acostarse. Descanse. No. Soy fuerte. Más fuerte de lo que cree. No me pasará nada. ¿Cómo está? Sigue igual, señor. ¿Hay alguna posibilidad de hablar con él? ¿Cómo se encuentra? Mason dijo que el buen tiempo le haría reaccionar, pero falta mucho aún. ¿Cómo acabará esto? Hay demasiada gente en la ciudad, demasiada holgazanería. ¿Oíste el tiroteo anoche? Esos son los causantes. Madereros que llegan a la ciudad a divertirse pensando en el ron y las mujeres. Él nos dijo que necesitábamos un cuerpo policial. Debí escucharle. Bueno, he de irme. Cuídate mucho. Meg te envía recuerdos. Se callarán. ¿No saben que un hombre se está muriendo? Espero que quemen hasta los cimientos de las tabernas y burdeles y a todos los que estén dentro. Juez, juez Saladin. Ah, estás ahí. Efraín, quiero que vayas al campamento de tu padre. Dile que necesitamos ayuda para mantener el orden en la ciudad hasta que venga el ejército. No puedo dejar la casa. Alguien ha robado a un maderero. Esos borrachos están prendiendo fuego a todas las tabernas del puerto. No puedo ir. ¿Le ha hablado el doctor Mason de mi padre? Tu padre es solo un hombre. Intentamos salvar la vida de la ciudad. ¿Qué me importa la ciudad? Quizá necesite un buen fuego para limpiarse. Irá con usted.
Yo me quedaré con tu padre. Aprisa, Efraín. Necesitamos a esos hombres. ¡Dios mío! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡No huyas! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No se meta en esto, señora. No queremos hacerle yo daño. No robé el dinero. No he hecho nada. Solo entré a llevarme los vasos. Cualquiera pudo entrar antes que yo. Tenía dinero en el bolsillo antes de que entraras. $100, la paga de todo el invierno. Propongo que la tiremos al río. ¡Vamos, habla de una vez! ¡Jenny! ¡Soltadla! Yo os daré el dinero. ¿La señora Poster? Lo soy. Mucho gusto, señora. Pero me gustaría más recuperar mi dinero. Queremos saber qué va a pasar con ella. Les voy a dar el dinero. Tengo derecho a decidirlo. ¿Para qué seguir discutiendo? Ahí está la chica y ahí está el río. ¡Vamos a tirarla! Estaremos esperando mañana en su tienda. Si el dinero no estuviera, vendremos aquí a recogerlo. Están enloquecidos por la bebida, Jenny. Quemando, disparando y apuñalando. Yo no robé ese dinero. La ciudad está llena de rateros. Pudo ser cualquiera. Me agarraron entre todos. Me sacaron de allí a rastras y luego lo quemaron todo. Será mejor que me marche enseguida. Quiero volver por la mañana. Oye, Jenny, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo dónde vivir ni a dónde ir. No hay derecho a que te echen a la calle como un animal. No quiero que te preocupes por eso. Quiero que descanses. Lina, ¿recuerdas la casa donde vivía yo? Bueno, quiero que te quedes esta noche aquí. Y mañana te mudas allí. No tendrás que pagar nada. Y si alguien te molesta, tú déjame a mí. Eres buena, Jenny. Por eso has progresado. Es lo que le digo a todo el mundo de ti. Jenny, eres maravillosa. ¿Vas a ir con el coche o vas a llevarte el caballo? Iré a caballo, es mejor. Tendrás cuidado, ¿verdad? No quiero que te ocurra nada. ¿Quién está ahí? ¿Señora Poster? Sí. La fiebre ha cesado. Respira mejor. Se va a poner bien.
Jenny, mi pobre niña. ¿Se ha acostado ya la señora Poster? ¿Es que descansa alguna vez cuidando y atendiendo a su marido? Dígale que venga a casa de los Saladin. La necesitamos. ¿Qué ocurre? El juez Saladin intervino en una pelea. ¿Está herido? Muerto. Ruéguele que venga con nosotros. Solo una mujer puede atender a la chica. La señora Poster ha soportado mucha tensión. Ya ha sufrido bastante. Busque a otra persona. Espere. ¡Ey! ¡Espera, maldita sea! ¡No corras! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué ocurre? ¿Tienes miedo? Aún están peleando. ¿Alguien puede pedir permiso para enterrar a los muertos? Ya lo hice. ¿Nos quedaremos todos sentados hasta que se acabe el alcohol? Esos borrachos han tomado la ciudad. Un hombre como el juez Henry Saladin aún no ha podido ser trasladado a su última morada. Un gran triunfo el del ron. No diga tonterías. Esos madereros vienen del bosque. Necesitan diversión después del trabajo. Si les quitan sus placeres, se irán a trabajar a otro lugar. Esto solo demuestra que necesitamos policías, una especie de guardia armada. Ha sido demasiado tolerante en este asunto, demasiado interesado por llenarse los bolsillos. Cuando mis madereros bajen de las colinas, patrullarán la ciudad y podremos enterrarlo. ¿Por qué no te echas un rato, querido? ¿Te preocupas por mí, Jenny? Habrás comprobado que te has casado con un viejo resistente. ¡Sujétalo! Bien, empezaremos el funeral. Lo que dije lo mantengo. Un poco de orden en la ciudad y podrá haber tabernas y lo que queramos. ¿A dónde vas? A ver a mis muchachos. A darles órdenes. Oye. ¡Heiser! ¡Heiser, estás herido! ¿Está bien, señor Poster? Sí, sí, sí. John, quiero que ponga a algunos de sus hombres a la cabeza del funeral. Unos a los lados y otros detrás. Y que estén callados. Un funeral debe avanzar en silencio. Jenny, este es el señor John Everett, mi mujer. ¿Usted es la señora Poster? Desde luego que sí. Hola, ¿cómo está? John. Oh, me pareció oír tu voz. Meg. Cuánto me alegra que estés aquí. Siento mucho lo de tu padre. Lamento que estuviera sola cuando ocurrió. Sabía que de alguna forma estabas conmigo. Eso me dio fuerzas. Pero si no celebramos pronto el funeral, yo temo derrumbarme, John. Reverendo, ya podemos empezar. Se lo diré a los demás. No habrá más dificultades. Ahora John está aquí. Meg, vendrás a casa esta tarde. Usted nos acompañará, ¿verdad? Gracias. No, no, esas no son las pastillas de después de cenar. Esas son para la bilis. Volveré a mirarlas, encontraré enseguida. Y traiga un vaso de agua templada. Sí, señor Poster. Vamos, vamos a acompañarles. No, Jenny, déjalos solos. Ya sabes cómo son los jóvenes. Yo no he de volver al campamento por la mañana. ¿Volver? Sí, claro. Cariño. Los enamorados han cerrado la puerta. Sus pastillas, señor Poster. Y el agua templada. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ha de volver? Es el único hombre que puede mantener el orden. Porque lo necesito en el campamento. Es capataz, no policía. Tu negocio significa más que la seguridad de tu casa y de tu propia familia. Jenny, tiene que volver al campamento y se acabó. Disculpa que haya tardado tanto, Jenny. Pensé que tú y el señor Poster entraríais. Oh, no, quería dejaros a solas. Seguro que podrá quedarse en Bangor unos días. Me gustaría. Ella le necesita. Me temo que estaré ausente por algún tiempo. No estará sola.
Yo la cuidaré. Hasta que usted vuelva. Gracias. Es muy amable, señora Poster. No quiero que tu padre cambie esto por whisky. Es para ti y para tus hermanas. Madre dice que gracias y que Dios la bendiga. Creo que deberías ir a la cocina para agradecérselo a la señora Hollis. Después de todo, lo ha cocinado ella. Además, queda sitio para un trozo de pastel. ¿Te gustaría ir en mi carruaje, Jacob? Puedo traerte de vuelta luego. En cuanto consiga el pastel. ¡Qué hermosa mañana! Jenny, tengo que hablar contigo. ¿Ah, sí? ¿De qué? Aquí no, vamos al río. Ahora es imposible, Efraín. Tengo muchas cosas que hacer. Jenny, ¿por qué no puedo estar a solas un minuto contigo? Bueno, ahora estamos solos. Esta no es mi idea de intimidad. La señora Hollis en la cocina, padre en casa, me es siguiéndote a todas partes. Lo siento. Esa es una respuesta muy corta. ¿Qué es? ¿Hay otro hombre? Robaron casi 10.000 pies de pino de primera. ¿Dónde? En Big Ben, y no hay rastro de quién lo hizo. Señor Poster, a menos que vaya a poner orden, no quedará un solo árbol en toda la sección. La ley. La tierra es mía y yo haré mis propias leyes. Tengo que viajar a las montañas. Piratas de árboles. Quiero que vengas conmigo. Yo. Es hora de que sepas cómo es un bosque de pinos. Es mi negocio, debes aprenderlo. Le daré algo de comer. Gracias, señor. Jenny, yo... ¿A qué estás esperando? No veo por qué insisten que vaya con él. No sería más que una carga inútil. Me asusta el agua, además. Y por si fuera poco, iremos en canoas, frágiles canoas indias de corteza de abedul. No puedo admitir estar asustado, Jenny. Dile que no me lleve, no quiero ir. Le dije que no servía para esa clase de vida, que sería una carga más que una ayuda. Pero es tan obstinado, Jenny. ¿Cuánto tiempo más ha de vivir, Efraín? ¿Cuánto más ha de separarnos? Jenny, no hables así. Quiero que hagas algo por nosotros. Tienes miedo. Podría prometerte tantas cosas. Y aún así, tienes miedo. Es mi padre. Mientras esté vivo. Dime por qué te asusta todo. Vas a hacer que me enfade mucho. Y si me enojo y sigo deseándote como te deseo, podría decirle lo que pasó entre nosotros. Nada ha pasado entre nosotros. No. Pero dime, ¿a quién creería? Jenny, no puedes. ¿Sabes lo que pasaría? Él ha llevado una vida plena y útil. Sería una pena verlo morir. Pero aún peor ver su vida arruinada. Con una mentira.
Hemos vivido una mentira, Efraín, y quiero acabar con ella. Escucha, quiero que vuelvas tú solo. ¡Siéntese! ¡Suéltame! 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 Creí que nunca llegaríais. ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está su padre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha pasado? Hizo morir al viejo. No. Nosotros ir por los rápidos. Él, asustado, levantarse en canoa y entonces... La canoa se volcó. El señor Poster estaba demasiado débil para nadar. Luchó para agarrarse a algo. Supongo que puede ver a quién. Está muerto. Sí, señora. ¿Dónde está su cuerpo? Debe haberse quedado abajo, en aguas más tranquilas. Lo lamento, hicimos lo que pudimos. Estoy segura. Eso es todo. A menos que el señor Poster pueda decirle más. Si sabemos algo, se lo haremos saber. Gracias. Jenny, créeme, no fue culpa mía. Tenía miedo, ya sabes el miedo que me da el agua. No puedes entrar en esta casa, miserable cobarde. Mataste a tu padre. Saben bien que mi marido era un buen hombre de negocios, pero nunca se le ocurrió disponer el control de su fortuna para después de su fallecimiento. Bien. No habrá visitas a mis capataces para decirles lo que deben hacer. No quiero ser irrespetuoso, señora Poster, pero es un mundo de hombres. Vivimos en los bosques y no entendemos cómo encaja una mujer Duncan en esto. Duncan tiene razón, es cierto. Sí, sí, claro, sí, que eso lo creo. Seguirán viviendo en su mundo sin intromisiones. Yo soy la propietaria. Pero recibirán las órdenes de su superintendente, John Everett. Estupendo. Estupendo, claro que sí, no faltaba más, claro que sí. Es un gran honor, señora Poster, pero yo... Mi marido le habría escogido. Yo lo hago en su lugar. Gracias por ayudarme, caballeros. Sí, 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 yo estoy todo. Claro, claro. Hasta esta reunión... Pensaba que estaba realmente sola en este mundo. El señor Poster era un buen hombre. Buenos Será días, un honor trabajar para usted, señora. No le daremos problemas, señora Poster. Adiós, señora Poster. Adiós. Adiós. Buenos días, señora Poster. Adiós, adiós. Buenos días. Adiós.
Ha hecho algo maravilloso por mí, señora Poster. ¿Tiene alguna objeción a trabajar para una mujer? Eso depende de la mujer. Será como llevar un reino. El señor Poster pensaba en municipios enteros, mientras que otros piensan en acres. Es un reino lo que construyó. Es una lástima. ¿Que no tenga heredero que le suceda en el trono? Sí. Pobre Efraín. No le di la oportunidad de explicarse. Le acusé sin pruebas. No hacía falta, le vieron hacerlo. Pero yo no. Lo que sé es que amaba a su padre. Deje de darle vueltas, señora Poster. Solo se hará daño y con eso no ayudará a Efraín. Le vi por la calle la semana pasada. Estaba borracho. Y el diácono Adams gritaba: «Has elegido tu condena. Serás maldito eternamente». No podía hacer nada por salvarlo. Está muy cansada, señora Poster. A partir de hoy no lo estaré. He dejado mis problemas sobre sus hombros. Por favor, llévelos bien por mí. Meg, Jenny ha pasado toda la mañana poniéndolos en orden. No, Meg, por favor, no lo revuelvas más. Solo intentaba ayudar. Lo siento. No quería levantarte la voz. Estás cansado. Y que lo digas, llevar madera no es nada comparado con esto. Recuerdo cuando estabas en los bosques y no nos veíamos. Hago lo que puedo, Meg, pero el trabajo me absorbe todo el tiempo. Lo sé, yo no te critico, solo... Solo deseo que... ¿Qué? John. ¿Qué? Me siento sola. John. Te veré esta noche. ¿Para cenar? Te lo prometo. Meg, hace días que no te veo. Comida para hombres muy trabajadores. Bien. Y té para los dos. Toma una taza, Meg, ¿quieres? Si no hay bastante para los tres, renuncio a la mía. Las cuentas están todas revueltas. Las tenía ordenadas, pero entró el viento y... Oh, luego, no has comido nada esta mañana. Meg, tu novio no se cuida mucho. Será mejor que lo hagas tú, o no quedará nada de él para la boda. John, dime, ¿crees que los buques de vapor nos van a afectar? No, cuando el agua se hiela, un vapor no es mejor que un velero. Pero hay trenes de vapor, Jenny. Imagínate. Habrá uno hasta Old Town, y otro quizás hasta Holton, y otro sin duda que venga desde Augusta. Cargaremos la madera en nuestros propios trenes y llegará al mercado semanas antes del deshielo. Nos adelantaremos a todos los demás. Jenny, serás la mujer más rica de Nueva Inglaterra. Entonces tendré que hacerte el hombre más rico. ¿Dónde está Meg? ¡Meg! No va a volver por aquí después de cómo la he tratado. Es más comprensiva de lo que crees. Estaré con la Liga Antialcohólica toda la tarde. Así que si hay algo importante que quiera discutir ahora... Nada que no pueda esperar. Es la señora Hollis en la tienda. ¿Echándola abajo? No, quiere que la lleve a casa. ¿Trabaja esta noche otra vez? Voy a cenar con Meg. Bien. Cuídala mejor, John. La estás descuidando. Adiós. Adiós. Tu encargo. Gracias. Es maravillosa. Un día de estos voy a ir y le voy a aplastar la cabeza. ¿De quién hablas? Del joven Poster. Deberías oír las cosas que dice de ella. ¿Ha estado hablando de ella? Es solo un borracho. La he visto llena de preocupación porque se está destruyendo. Averigua dónde está. Quiero verlo. ¡Poster! ¿Está ahí? Ah... Creí que buscaba jaleo. Eso es más de lo que vale. Valgo muy poco.
¿Qué demonios pasa ahora? ¿Viene a pegarme o ha traído a los muchachos? ¡Entrad, entrad! ¡Copas para todos! No hay nadie, estamos solos. Eso está mucho mejor. Sin testigos. Yo tuve testigos cuando maté a mi padre y están muy enfadados. ¿Cuándo comió por última vez? Ya he comido. ¿Le gusta su trabajo? Me gusta. Ella le tiene en sus redes, ¿verdad? Se va a matar si continúa bebiendo tanto sin comer. Venga, vayamos a tomar algo. Aún no he cenado. Ella no sabe que estoy aquí y no me ha dicho nada. Eso es mentira. Nadie hace nada sin que ella lo sepa. Sabía lo que iba a ocurrir. Temí por un momento que... No importa, no fui lo bastante hombre como para irme. ¿Está enamorado de ella? Estoy prometido a otra persona. Eso no tiene importancia. Jenny estaba casada con mi padre. Me dijo que se casaría conmigo si moría. Usted no me cree, ¿verdad? Como todos los demás, nadie me cree. Continúe. Justo la noche anterior, hicimos el amor como locos. Tampoco lo creerá, pero es la verdad. Siempre me ha dado miedo el agua. Incluso cuando era niño, Jenny lo sabía. Tenía miedo de ir en la canoa, apenas podía dormir pensando en ello. Solo recuerdo estar en el agua agarrado a algo que flotaba. Había alguien más. Le golpeé hasta que se hundió y se ahogó. No sabía quién era. Ella es malvada. Tiene que creerme, no es siquiera un ser humano. Puede que supiera quién era. Seguro que sí. Ella metió esa idea en mi cabeza y esperó a que todo sucediera. No sé de qué me estás hablando. ¿Hiciste que él te amara? Pues claro que sí. Era el hijo de mi marido. Quería que me amara. No se refería a eso. Estaba sobrio cuando te lo contó. Jenny, ¿no crees que sé cuando un hombre miente? Antes de que sigas hablando, tendrás que demostrar que no tuviste nada que ver con él. ¿Demostrar? ¿A quién? A la ciudad. ¿La ciudad? ¿Es eso lo que quieres? Ven conmigo a la cabaña. Quiero que te enfrentes a él. Ahora. Pero... La lluvia. Ya sabes lo que pasa con las carreteras cuando llueve. Sí. Se llenan de barro. Pero no cambian de dirección, Jenny. Buenas noches. Oh, no. No es que tenga miedo. No debes creerle. Por favor. De acuerdo. Iré contigo. No puede andar lejos con esta lluvia. Lo esperaremos. Pondré los caballos en el establo. Alúmbrame el camino. Mira si el establo está vacío. ¿Qué ocurre, Jenny? No mires, Jenny.
Yo lo hice. Yo lo eché de casa. Jenny. No digas que no lo hice. Si hubiera tenido una palabra para defenderlo, los demás le habrían escuchado. Yo lo maté. ¿Verdad? Jenny, por favor. Ve adentro y siéntate. Estás temblando. Oh, no. ¿Qué les ha pasado? Se han asustado. Hay 10 millas hasta la ciudad. Tendremos que caminar. Puedo entender que Efraín haya hecho una cosa así. El mayor tormento es tener que huir. Y no se puede huir de la otra vida. No es Efraín lo que te preocupa. Te asusta estar aquí conmigo. ¿No estás preocupada por tu reputación? Es una preocupación insignificante después de eso. Será mejor que intentes dormir. Estaban a 2 millas parados bajo un árbol esperándome. ¿Y el carruaje? Tiene un eje roto. Puedo repararlo en una hora. Jenny, ¿qué pasa con Meg? No intentará retenerte. Lo sé, pero quiero que se entere por mí. No por otra persona. Tú no la ayudarás. Alguien tan torpe como tú. Esto es cosa de mujeres. Oh, no. Pero es mi amiga. Puedo hacer que lo entienda. Se lo diré yo mismo. Pero, John. Se lo diré yo, Jenny. Debió ser la tormenta. Es la única forma de explicarlo. La tormenta, la agitación, la noche nos atrapó. ¿Qué más puedo decir? Por suerte somos amigas. Es más fácil hablar de ello. No hay nada de qué hablar. Lo amo.
pero si aún lo quieres, es tuyo. Ya lo sabes. Te devolvería a John si me pidieras que lo hiciera. Oh, cielos, qué tonta he sido. ¿Por qué? No me di cuenta cuando me dijo que me quería. Seguramente un día antes te diría a ti lo mismo. No lo hizo. Nunca me dijo esas palabras. Pensé que era por timidez. Hola, Meg. Entra. Yo solo quería explicarte por qué no vine a cenar anoche. Cuando te fuiste de la oficina, llegó Alex Duncan. Jenny. Te dije que yo quería contárselo personalmente. No me parecía lo mejor. Te estaré esperando fuera, John. No quería que ocurriera así, Meg. Quería ser yo quien te lo dijera. No veo que cambiaría eso. Es la misma historia, ¿no? Sí, supongo. ¿Cuándo os casaréis? Enseguida. ¿En Bangor? No lo sé. Jenny será cargo de los detalles. Me di cuenta hace tiempo de lo que estaba pasando. Pero no podía hacer nada. Ella te espera. Jenny, ¿cómo pudiste hacer una cosa así? Pensé que si venía solo, no... No volverías a mi lado. Mi querido hijo, deseaba estar contigo estas Navidades para volver a verte y conocer a tu esposa. Pero todos tus hermanos vienen con sus familias, así que solo puedo enviarte este anillo en mi lugar. Me lo dio tu abuela para la mujer de mi hijo mayor, y sé que Jenny lo sabrá apreciar y que ella en su momento hará lo mismo con él. ¿Lo harás? ¿Y si solo tenemos hijas? No, tendremos hijos varones, estoy convencido. ¿Qué más dice tu madre? Habla de mis hermanos y que la nieve es muy espesa. Y aquí dice... Feliz Navidad para los dos, queridos míos. Que el Señor te bendiga, Jenny, y te dé muchos hijos. Mis brazos ansían la llegada del primer hijo de John. Tu madre debe ser una mujer maravillosa. Espero que algún día puedas decirme que soy como ella. No será nada fácil. Mi madre tuvo 9 hijos. Demasiados niños corriendo por la casa. Debió ser muy incómodo para ella. Le encantaba. Se habría sentido incómoda con una familia pequeña. ¿Lo habías pensado alguna vez? Háblame de tus hermanos. Son todos tan altos y tan guapos como tú. ¿Tienen todos mujeres guapas? ¿Por qué? Más guapas que yo. Eres una presumida. Sabes que nadie te gana en eso. Dilo. Me casé con la más encantadora de todas. Con la mejor. Di. Te amo. Te amo. Di, no necesitamos a nadie más. Nunca a nadie en absoluto. A nadie. Siempre pierdo la felicidad. Parece que no pueda retenerla. Hazme siempre feliz. No
No hay ningún motivo para que le ocurra esto. Ni para que le ocurra a nadie. A menudo la naturaleza parece fallar, señora Everett. Y no hace completa a la persona. No podemos tener esperanzas. Dentro de un año o dos. Con el tiempo. En mi opinión, no. Desde luego es libre de consultar a otros médicos. Puedo darle el nombre de uno muy bueno en Boston y conozco otro en Filadelfia. No será necesario. No debe pensar por ello en un futuro oscuro y vacío. Puede adoptar un hijo, ¿sabe? Así daría rienda suelta a sus instintos maternales. No, doctor. Quiero un hijo propio. No hable con mi marido, se lo ruego. Se lo diré yo misma cuando lo crea conveniente. Claro. Verá. Él quiere tener hijos. Le gustan mucho. No sabía lo que era el amor antes de conocerte. Nunca estuve enamorada de Acer. Jenny, quiero que olvides a Acer. Quiero que olvides toda tu vida anterior a mí. Unos muebles nuevos no van a cambiar la casa. ¿Por qué seguir viviendo en esa? Pero es una casa nueva, John. Estaremos mucho tiempo ahí. Al menos hasta que sepamos dónde construir otra. A mí no me preocupa dónde. Solo que no quiero vivir en una casa vieja. ¿Empezamos a construir nuestra propia casa? Esta es nuestra casa. Pertenece a Acer Poster, que se la quede. Oh, está muerto y me la dejó a mí. Sus habitaciones están llenas de tristeza. Quiero irme de aquí. No, Jenny, quiero mejores habitaciones y por el bien de nuestros hijos quiero luz y aire. Hay bastante espacio ya. Esta casa no es adecuada, Jenny. Está demasiado cerca de los muelles. No es un buen lugar para criar hijos. No vamos a tener hijos. Tonterías. ¿Ah, sí? Pregúntale al doctor Bailey, él te lo dirá. Parece que hay cosas de las que no hemos hablado. ¿Cuándo lo has sabido? Hace algún tiempo. ¿Qué dijo el doctor exactamente? Casi no me acuerdo. Eso lo cambia todo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Entre nosotros. No va a cambiar nada. Hay muchas más cosas que unen a un matrimonio. Es muy sensato, pero ¿qué pensarás cuando pasen algunos años? Pensaré que estás más hermosa que nunca y que te quiero mucho. Mira, Lincoln Partridge es un gran hombre. Dicen que tiene un poder especial. Vea y oiga a Lincoln Partridge. ¿Dónde es tan grande la oscuridad que pensasteis que vuestro pecado estaba oculto? Hay ojos que la extraña mujer. Hay una lengua que os acusará el día del juicio. Hay una mano que es terrible por su fuerza. ¿Qué es más hermoso que una mujer pura? ¿Qué es más vil que una perversa? Mujeres de Bangor, no os inquietéis ni inclinéis vuestras cabezas, porque derramaré mi ira sobre ella. Y no sobre vosotras. ¡Qué pacíficas! ¡Qué buenas con vuestros ojos bajos! ¿Alguna de vosotras puede decir, esta es mi alma? ¡Mirad cómo brilla! ¿Alguna de vosotras puede huir del terror? ¡Qué dulces son las damas de Sodoma y Gomorra!
¡Qué dulces vestidas de seda y satén y encajes y lazos aquí, en la casa del señor! ¡Qué caro debe ser el perfume que os permite oler a azufre! ¡Qué extraños secretos hay entre vosotras! ¿Quién se llama Vanidad? ¿Y quién es Lujuria? ¿Qué mujer ha eliminado a su marido? ¿Quién de vosotras le ha robado el hombre a su hermana? Rogad por ella caída en desgracia con la muerte en el alma. No podéis esconderos detrás de vuestra belleza. Vuestra belleza os ha hecho malas y el mal se destruye a sí mismo. Vuestra alma quedará desnuda. La verdad será revelada, confesada ahora que estáis a tiempo. ¡No podéis escapar! ¡Tú nunca conseguirás escapar! No habrá hijos que lloren por ti, ni hijas que derramen sus lágrimas. El mal no se propaga por sí solo, arde en su propio fuego y se consume. Los labios de la mujer extraña chorrean miel, y su boca es más suave que el aceite. Pero su aliento es fétido y su lengua afilada como una espada de doble filo. ¿Qué te pasa, Jenny? Quiero luz. Está tan oscuro. ¿Por qué vas a esas reuniones? No es un oficio religioso normal. Vuelves a casa agotada y asustada. Me hablaba a mí. Directamente a mí. ¿Qué te pasa? La pena a la que se refería ese hombre no está abajo, sino arriba. No sé por qué le escucho. Intenta engañar a la gente. Les hace admitir cosas que no son ciertas. Él no es mejor que la gente de la que habla. No, tiene razón. La ciudad se está convirtiendo en algo inmundo. ¡Qué hombre tan horrible! Decirme lo que dijo. No hablaba de ti. Hablaba de gente como Lina. Jenny, he tomado una decisión. Vamos a sacar a Lina de esta casa. No. No me importa lo que significara para ti cuando niña. Me refiero a lo que es ahora. No quiero que te relaciones con ella. ¿Por qué no? ¿En qué se diferencia de nosotros? Excepto, claro, que es más sincera. Quiero que salga de la casa mañana. No quiero que sus pecados estén en tus manos. Tú, un hombre tan bueno y honrado, eres un hipócrita. Diciéndole a los demás lo que deben o no deben hacer, mientras vives en esta casa conmigo. ¿Sabes lo que pasó en esta habitación antes de que Efraín matara a su padre? Jenny. ¿Ya no te acuerdas las cosas que dijo de mí? Dijiste que estaba borracho y asustado. Claro que estaba asustado. Todos lo estamos. Hay un infierno bajo nuestros pies. Jenny. Aquí se sentó. Siéntate, John, y te mostraré cómo un hombre puede matar a su padre. Siéntate y te besaré como lo besé a él. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué finges todo lo que te dijo era verdad? Y tú lo sabías, ¡lo sabías! No sé lo que estoy diciendo. Lo siento, lo siento. Vete a la cama, Jenny. Por favor, acuéstate.
John, ¿ha vuelto la señora Hollis de la iglesia? John, es hora de acostarse. Perdona lo que dije. Sabes que no pude hacer algo así. Nunca lo creí. Intenté no creerlo. Porque me amas. Aún me amas. Sí. Querido, no estés triste. Ahora nos conocemos. Eso es bueno. No podrá haber malentendidos ni peleas. Oh, cariño, solo los dos, solo tú y yo. No, Jenny. Habrá tres. Siempre estará Efraín. John. 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 Oh, entra. Mary. Estoy buscando al señor Everett. Pensé que quizá viniese a ver al reverendo. Padre no está ahora, pero si quieres esperar a que vuelva. Oh, no, gracias. No tengo tiempo. Buenos días. ¿Está la señorita Saladine? No, señora. Ha salido. ¿Ha estado aquí el señor Everett? Oh, no, no. No lo he visto. Gracias. Oh, creí que era el señor Everett. ¿Sabe dónde está? No ha venido todavía, señora. Dormí aquí anoche a causa de la lluvia y usted es la primera que entra. El señor Everett me dijo que enviaría un maestro a cada campamento con más de dos familias. Es un acto de generosidad, señora. Supongo que le gustan mucho los niños. Duncan, ¿quién durmió aquí anoche, usted o el señor Everett? Señora, ya se lo dije. Ese es otro que tiene y a veces... Recuerdo que lo tenía puesto cuando me llevó a casa anoche. Y se lo puso otra vez cuando salió. ¿Por qué no debe decirme dónde está? Me pone en un compromiso, señora. Le prometí... Duncan, él no está bien, no se da cuenta. ¿Qué se puede prometer a un hombre que impide que su esposa le ayude? ¿Eso es lo que le pasa? Me pareció que estaba algo triste. ¿Dónde está? No debía decirlo, pero no sería el sombrero adecuado para los bosques. ¿En qué parte del bosque está? El campamento Five Watches, en Ingel. ¿Cuándo piensa volver? No lo sé. Dos o tres días, supongo. Dijo que quería pensar un poco. Oh, tengo la boca muy grande. Ese es mi problema. He preocupado a dos personas. ¿Quién es la otra? La señorita Saladine. La señorita Saladine. Vino aquí hace una hora y me sonsacó igual que usted. Dijo que lo vio anoche solo como si algo fuera mal. Soy un bocazas. Has sido muy amable al venir aquí, Meg. Pero no puedes hacer nada para ayudarme. Nadie puede ayudarme, ni siquiera yo mismo. Toda mi vida junto a Jenny ha sido una huida constante. He huido de los bosques donde debo estar. Incluso de la verdad cuando Efraín intentó contármela.
Y aún así, me obligué a no creerle. Lo entiendo. Si no, nunca te habrías casado con Jenny. No. Pero esta vez no pienso huir. Para bien o para mal, mi lugar está con Jenny. La amo. Y voy a volver con ella. John, me alegro. Porque creo que su amor por ti la ha hecho tan buena como todos pensaron que siempre fue. ¿Nos vamos ya? Jenny estará inquieta. ¡Es Jenny! Jenny. No. No me muevas. John. No hables. Meg, ve a buscar al doctor. Está en el campamento. Yo te vi con Meg y... Lo sé. Intenté hacerte daño. Quería hacerte daño. Yo... No, Jenny. Tranquilízate. Nunca. Nunca sabrás cómo. Te quiero tanto. Tengo miedo. Oh, John. Dime, John, ¿dónde me van a enterrar? Jenny, no hables de morir. No dejes que me entierren con Póster. Ni con Efraín. No los dejes. Jenny, te vas a poner bien. El médico no va a tardar. Te llevaremos a casa. Lo sé. Me van a enterrar con Efraín. Me van a enterrar en esa casa con... No, Jenny, cariño, escúchame. No te va a pasar nada. Ni ahora ni nunca mientras yo esté contigo. Y siempre estaré contigo. Nunca me iré. John, tú me amas. Te amo más que nunca. Quise muchas cosas. Quería el mundo entero. Pero de verdad, solo a ti. Jenny... Jenny.